Joti nos está contando una noticia que muchos no nos gusta. Y nos cayó como una jarrita de agua fría. Así que si lo querés contar vos, Joti. ¿Qué? ¿Se va a ir? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en el momento en el que estoy en mi vida ahora, decido bajarme del cantando. Está todo más que bien y agradecida completamente con la producción y todo. Pero lo decidí ya hace bastante. Lo vengo diciendo, lo charlé con mi grupo. Sí. Pero siento que no... No quiero estar en este momento ahora acá. De igual manera me tenía que bajar. O sea, tenía un viaje planeado para diciembre, pero... Ah, pero para, ¿tiene algo que ver lo que pasó anoche, lo que se vivió acá en el estudio? Y chicos, todos nos estamos haciendo los locos. O sea, estamos haciendo oídos sordos a un tema que claramente el mejor lugar para tratarlo es en la tele. No importa, yo no soy quien para ustedes o lo que sea. Pero me parece que es un poco flashero que todos nos estemos haciendo los locos y cerrando los ojos ante un tema que, si la justicia no se hace cargo, por lo menos podríamos buscar la condena social. Está todo más que bien. Sí. No va por ese lado, solamente lo quería decir. Pero decidí bajarme y seré esclava de mis palabras y lo que sea, pero es mi decisión y estoy en el momento de mi vida en el que puedo decidir, así que hoy decido, me bajo del cantón. Te bajas, ya está decidido, te trataron de convencer, no te moves de ahí. Bueno, pero del streaming te quedas o también te vas. Y sí, que se vaya. No, me bajo, chico, porque voy a hacer un viaje, lo voy a adelantar. Pero espera, ¿te vas de vacaciones o renuncias? No termino de entender, Coti. Renuncio. Ah, ok. Renuncias, ¿no? Agradecida con todos igual, ¿eh? Las vacaciones es otra cosa. Bueno. Es una producción increíble, la verdad. A ver, Polino, ¿qué decís, Marcelo? Coti, la verdad que no.